Este encuentro hay algunas caras nuevas que quisiera recordar el formato del mismo. Primero tendremos la ponencia de nuestro Lehendakari, que será aproximadamente pues, 3/4 hora más o menos intentaremos una comida rápida y luego sería el turno de debate pues, hasta las 5 o según lo que dé un poco de sí. Me permito recordar que el objeto de estos encuentros es crear un foro de debate riguroso, en un clima distendido y pasarlo bien en una tarde de un viernes de primavera. En la línea de los objetivos del Club de Roma, que es ser un sistema de alerta anticipada a los retos del futuro. El Club de Roma trabajamos el tema de los límites del crecimiento, después el cambio climático, ahora parece que es cuando entonces estaban con las gallinas, pero el futuro del trabajo y aquí en el Grupo Vasco exactamente el tema de la empresa inclusiva participativa, que conocéis, es un tema que nos preocupa y que hemos venido trabajando. Aunque nuestro Lehendakari es conocido por todos, así como su amplia experiencia en áreas de gobernanza, educación, cultura, desarrollo social, etc., José Chu Villacorta nos va a hacer una pequeña introducción al proyecto. Pequeña. Eduardo Galeano ha sido siempre un escritor estimado por mí. Entre innumerables textos llenos de simpática sabiduría, dejó escrito este con el que quiero presentarte ante este auditorio. La corporación municipal encargó a un escultor un gran caballo de granito para la plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Los niños partieron de vacaciones. Unos se fueron a las montañas y otros al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabías que dentro de aquella piedra había un caballo?» ¿Cómo podía saber yo que en aquel chico de Kou había un Lehendakari? Pues no lo sabía. Pero la vida trabaja en cada uno de nosotros como un experto escultor y actúa artísticamente sobre una materia compuesta en tu caso por elementos nobles como la serenidad y la humildad, el conocimiento y la bondad. Ya hace algún tiempo leí un artículo de Kapuscinski publicado por Letra Internacional. Y entre sus palabras llenas de lucidez y de entusiasmo, destaco las siguientes. El mundo en el que entramos es el planeta de las grandes oportunidades, pero estas no son incondicionales, más bien están abiertas únicamente a quienes tomen en serio su trabajo y así demuestren que se toman en serio a sí mismos. Con fundamento y sincera verdad, puedo asegurar que Íñigo Urkullu ya en los años finales de los 70 se tomaba en serio su trabajo porque siempre se ha tomado en serio a sí mismo. Por eso, con respeto y afecto entrañables, te recibimos hoy en el Club de Roma. Deseo cordialmente que estas palabras de chillida calen en el ánimo de todos los aquí presentes y expresamente en ti. Que nunca tu pasado sea tirano de tu porvenir. No son esperanzas ajenas las que tienes que colmar. ¿Contaban contigo? Que aprendan a no contar sino consigo mismos. Que así no vas a ninguna parte, te dicen. A donde quiera que vayas a dar, será tu todo. Y no la parte que ellos te señalen. ¿Que no te entienden?
Pues que te estudien o que te dejen. No has de rebajar tu alma a sus entendederas. Y sobre todo, en amarnos, entendámonos o no. Y no en entendernos sin amarnos estriba la verdadera vida. Los viejos profesores no abandonamos nunca la manía de recordar a los antiguos alumnos verdades que hemos aprendido de otros maestros, pero que hemos vivido mejor o peor. Por eso, termino diciéndote que lo que afirmaba Chillida es cierto. Te aseguro desde mi experiencia personal que la verdadera vida consiste en entendernos amándonos. Hoy quizá más que nunca es necesario que el conocimiento y su aplicación en las decisiones políticas, sociales y económicas sean una forma de amar. Con esta última afirmación no añado nada a lo ya conocido porque simplemente apunto al núcleo del Club de Roma y al centro de tu persona. Gracias, Íñigo, por compartir tu escaso tiempo con todos nosotros, haciéndonos entender lo que verdaderamente amas. Muchas gracias. Arratzaldeon guztioi, nire eskerrik eta beroenak bai Euskadiko Club de Roma edo Bilboko Club de Roma osatzen duzuen hori, Jose Luisen handik hasita, eta nola ez nire eskerrik eta beroenak nire mirestua zen irakasle hoiari, Jose Luis Milakortari. Benetan irakasle zoragarria izan zen Jose Luis niretzat. Arratzaldeon eta mila esker zuen gonbidapenagatik. Horrelako topaketak aukera ematen digute gure ibilbidearen errepaso bat egiteko, hausnartzeko eta baloratzeko edo ebaluaketa bat ere egin ahal izateko. Baita ere, eta hau da garrantzitsuena, zuen partetik kontraste bat jasotzeko. Eusko Jaurlaritzak giza garapen iraunkorrerako estrategia jorratzen ari da 2020 urteari begira. Gaur, hemen, hiru arlotan banatuko dut aurkezpena. Jaurlaritzaren eginkizuna etorkizuna planifikatzeko, egunean eguneko lehentasunak, eta egoera politikoaren berri, hauteskunde urte honetan. El gobierno vasco ha realizado un importante esfuerzo de planificación en los tres ejes de actuación que marcan el futuro de nuestro país: reactivación económica y empleo, paz y convivencia, nuevo estatus político de futuro. Hace dos años y medio nos presentamos, el Partido Nacionalista Vasco, al que represento, con un programa electoral ante la sociedad vasca. Obtuvimos una confianza mayoritaria, minoritaria, y presentamos un programa de gobierno. Tengo que advertir ante columnistas que escriben, prescriptores de opinión que escriben, que están en este momento haciendo una similitud con lo que está sucediendo en la gobernabilidad o no de Andalucía en cuanto a las necesidades de acuerdos o de pactos. La situación en Euskadi es diferente. En Euskadi hubo dos candidatos a Lehendakari en el debate de investidura, y el reglamento del Parlamento Vasco es diferente al del reglamento del Parlamento de Andalucía, y no era necesario contar con una mayoría absoluta en segunda votación después de haber intentado un gobierno de coalición, habiendo hecho el ofrecimiento del Partido Nacionalista Vasco al Partido Socialista de Euskadi, como también el ofrecimiento a Euskal Herria Bildu, partidos que sumados a los parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco hubieran dado una mayoría absoluta
en el Parlamento Vasco, pero que ni el Partido Socialista de Euskadi ni EH Bildu se avinieron por las razones que fueron a conformar una coalición de gobierno en aquel momento, y por esa razón es por la que, como candidato al Lehendakari, junto con Laura Mintegi, repito, también candidata al Lehendakari, en el debate de investidura después de la constitución del Parlamento Vasco, asumí el reto de gobernar en minoría y en solitario, dadas las circunstancias. Comenzaré afirmando que somos muy conscientes de la situación. Somos conocedores directos de las dificultades que la grave y duradera crisis económica está generando, y tenemos plena conciencia de las limitaciones con las que afrontamos la gestión de la administración pública. Nuestro modelo de gobierno ha tratado de adaptarse a esta realidad. Así, sabemos que hoy gobernar, además de entre muchas de las concepciones de gobierno que se puedan hacer, desde lo que pueda ser diálogo, acuerdo, etc., gobernar es cumplir, gobernar es acordar, gobernar es priorizar. La palabra dada es central en nuestro modelo. Nuestra palabra está escrita, y les ofrezco algunos datos que avalan que en nuestro modelo gobernar es cumplir. Las 625 iniciativas del programa de gobierno se encuentran en marcha. Hemos obtenido el año pasado 100 puntos sobre 100 en el índice de transparencia internacional para las comunidades autónomas. Hemos acordado y estamos cumpliendo el programa marco por el empleo y la reactivación económica. Esta misma semana hemos presentado la evaluación completa del ejercicio 2014 y los resultados obtenidos. Así se lo he hecho saber directamente al presidente del Partido Nacionalista Vasco y a la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, partidos que suscribieron este programa marco por el empleo y la reactivación económica. Contamos con unos presupuestos que priorizan los servicios esenciales a la ciudadanía: salud, educación y protección social. Este es el destino de 2 de cada 3 euros de nuestro presupuesto. 2 de cada 3 euros de nuestro presupuesto están destinados a salud, educación y protección social. Están en marcha las 18 iniciativas del Plan de Paz y Convivencia. La ponencia parlamentaria de autogobierno está funcionando con el calendario previsto y la participación de todos los grupos parlamentarios, tal y como Partido Nacionalista Vasco y candidato al Lehendakari había propuesto, en orden a lo que es el debate sobre el nuevo estatus político, la constitución de una ponencia de autogobierno en la que participaran todos los grupos parlamentarios para hacer un diagnóstico del desarrollo del autogobierno hasta nuestros días y para, en su caso, cada grupo parlamentario plantee lo que es su propuesta a futuro en el desarrollo del autogobierno. Estamos cumpliendo. He dicho que somos conscientes de nuestras limitaciones y también las estamos cumpliendo, las limitaciones. Conocen ustedes los límites de deuda y déficit, impuestos, así como la nueva regla de gasto. En este punto creo que es considerable también recordar que desde el año 2007 las administraciones públicas estamos sometidos a una nueva regulación en cuanto a la sostenibilidad presupuestaria. No es como era hasta el año 2007. Es a partir del año 2007 que tenemos una nueva regulación en las administraciones públicas, y esto parece que pasa por ser desconocido en cuanto a la necesidad de rigor en la gestión económico-presupuestaria financiera de las administraciones públicas. Esta nueva realidad, a la que se ha venido a sumar junto con el objetivo de déficit y el límite de endeudamiento el año pasado, en 2014, la regla de gasto en la Unión Europea, esta nueva realidad presupuestaria nos ha obligado a priorizar. Hay muchas cosas que hemos querido hacer y de momento no hemos podido. Citaré 3 ámbitos en los que esperamos poder avanzar en el futuro inmediato: los nuevos proyectos de innovación, las inversiones en actualización de infraestructuras o equipamientos de los servicios públicos, de los propios servicios públicos, las dotaciones para incentivar de forma directa la contratación, especialmente la juventud. No nos duelen prendas en admitir que no podemos responder a todas las demandas y solicitudes que se nos presentan. Es que aquí son
asko ditu. Gobernu barrutik hasita, baina iraganera begiratzen badiogu, badakigu zer suposatzen duen urtez urte defizita erabiltzea eguneroko beharrei erantzuteko. Gure eredua desberdina da, zorroztasuna ezinbestekoa da. Aurrekontua errespetatu egin behar da eta lehentasunak ezarri. En segundo lugar, gobernar es acordar. Voy a destacar los acuerdos porque parece que estamos en un ejercicio en el que se pone en cuestión la voluntad del gobierno vasco de acordar, quizás interpretable en un año como es el presente año electoral. Pero voy a destacar los acuerdos que hemos alcanzado en Euskadi en relación a las principales herramientas de la política económica. Reforma fiscal en los tres territorios históricos, entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y también el Partido Popular. Y plan institucional de lucha contra el fraude que entraron en vigor el 1 de enero de 2014. Cumplimiento de los acuerdos con el gobierno español sobre niveles de déficit y deuda hasta el año 2016, hasta el año próximo. Y quiero recordar que Euskadi es una de las tres comunidades autónomas en el Estado español que cumple con el objetivo del déficit. Euskadi tiene el 14% y pico del endeudamiento con respecto al Producto Interior Bruto, cuando el conjunto del Estado español tiene el 98% de endeudamiento. Plan de industria y consorcio de internacionalización que cuenta con el respaldo de las cámaras de comercio. Acuerdo de inversión a raíz de la flexibilización del objetivo de déficit con las tres diputaciones forales y con Eudel. Alcanzamos el acuerdo de un punto de flexibilización en el límite de endeudamiento, no así en el límite del objetivo de déficit, con el gobierno español para aplicarlo en orden a las inversiones que las diputaciones forales quisieran hacer en el ejercicio pasado y este ejercicio. Plan de emprendimiento, acordado también con las tres diputaciones forales. Plan de ciencia, tecnología e innovación 2020, aprobado con un amplio consenso público privado para el horizonte 2020 y con un compromiso de inversión de 11.100 millones de euros hasta el año 2020. Este plan ha sido presentado a las autoridades europeas. Es acorde al RIS3 de especialización inteligente y apuesta por los sectores estratégicos de energía, fabricación avanzada y el binomio biociencias-salud. Acuerdo con las diputaciones forales y Eudel para aprobar la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales en diciembre del año pasado. Acuerdo Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, Gobierno Vasco para una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, firmada en septiembre del año 2013. Estos acuerdos han sustentado nuestra gestión y comenzamos ya a observar los resultados obtenidos. Primeros frutos positivos del esfuerzo realizado. El año 2014, el año pasado, se cerraba con una evolución de crecimiento del Producto Interior Bruto los cuatro trimestres del año. Hemos dado la vuelta a los 9 trimestres seguidos anteriores en los que nos encontrábamos en recesión. El crecimiento de la economía vasca en 2014, el año pasado, fue del 1,2%. Este primer trimestre de 2015 pasado, hemos alcanzado un crecimiento del 2,2% y la previsión para el año es del 2,3%. Los últimos datos del mes de marzo confirman también la consolidación del crecimiento en el índice de producción industrial, que se encuentra en el 1,2% en relación al pasado año. El año 2014, el año pasado, se cerraba con creación de empleo neto, un 0,3% apenas perceptible, pero por primera vez desde el inicio de la crisis en el año 2008. En el primer trimestre de este año hemos alcanzado el 1,4% y la previsión es alcanzar el 1,6% este año. Esta misma semana hemos conocido que el mes pasado de abril ha sido el mejor abril para el empleo en Euskadi en los últimos 10 años. Hoy hay 10.600 personas paradas menos que el pasado año. Estas expectativas económicas positivas se han visto ratificadas esta misma semana por el último informe del BBVA, que estima un crecimiento para Euskadi del 2,7% del PIB este año
y los eleva hasta el 3% el próximo año. En el caso del Estado español, la previsión es la inversa, el 3% este año y el 2,7% el año que viene. En estas condiciones se consolida el punto de inflexión de la economía vasca y podamos aspirar a una creación de empleo consistente y duradera. Askotan esaten zaigu, Euskadi España baino gutxiago, azten ari dela, eta baita ere gure artean enplegu gutxiago sortzen ari dela. Ezer baino lehen, ideia bat azpimarratu nahi dut. Espainiaren azkundeari ongi etorria ematen diogu, positiboa da gure inguruan gauzak hobe bidean garatzea. Bestetik, normala da, langabezi gehiago duen herrialde batetan, enplegu gehiago sortzea. Hala ere, oraindik Espainian Euskadin baino 8 puntu altuaga da langabeziaren tasa. Nola nahi ere, azkundea ezinbestekoa da enplegua sortzeko eta gure itxaropena, gure espektatiba da aurten eta datorren urtean ekonomiaren evoluzio garapen positiboa mantentzea eta areagotzea. La estrategia de desarrollo humano sostenible está en la base del punto de inflexión que hemos logrado en Euskadi. Hemos cumplido y hemos culminado la planificación estratégica hasta el año 2020. La visión del futuro de Euskadi ha tenido su reflejo en la elaboración y aprobación de los 14 planes estratégicos previstos. Nos fijamos, junto con el programa de gobierno, nos fijamos la tarea de definir 14 planes estratégicos que, concentrados, los 14 planes respondieran a dos ejes de actuación, desarrollo humano y crecimiento sostenible. De esas dos áreas de actuación y alineados con la nueva estrategia en la Unión Europea 2020, hemos también fusionado lo que es el desarrollo humano y el crecimiento sostenible en lo que es crecimiento inteligente, desarrollo y crecimiento inteligente. En cualquier caso, los 14 planes estratégicos previstos junto con el programa de gobierno representan el compromiso con los objetivos de crecimiento sostenible y desarrollo humano para Euskadi. Se encuentran en consonancia con las directrices de la Unión Europea que han sido en todo momento nuestra referencia estratégica. Hemos atravesado la fase más dura de la crisis y los ajustes presupuestarios. Todavía este año 2015 y el año 2016, para el presupuesto propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Administración del Gobierno Vasco, va a ser un año todavía de ajuste, por las herencias recibidas también y por las limitaciones a las que antes me he referido. Hemos procedido a la consolidación fiscal y podemos mantener el objetivo de déficit cero para el año 2017. Hemos priorizado, aún así, el compromiso con las personas, atendiendo los servicios esenciales, como he dicho antes, salud, educación y protección social, garantizando el derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos. Esto significa que la primera parte de la legislatura, los años 2013 y 2014, hemos debido mantener una actitud más bien a la defensiva. Quizás la frase ilustrativa de este periodo podría ser: hemos aguantado, hemos resistido lo peor de la tormenta. Ahora que escampa, y a pesar del ruido electoral, del ruido sindical, del ruido social derivado de los casos de corrupción incluso, el objetivo del gobierno es impulsar nuestro proyecto ligado al futuro, la esperanza y la ilusión. El norte que centra nuestro esfuerzo es salir de la crisis, salir de la tormenta con seguridad, con fortaleza y en la buena dirección. Gobernar es priorizar. El Gobierno vasco ha planteado dos prioridades centrales para la segunda parte de la legislatura. En esta segunda parte, años 2015 presente y año 2016, nos hemos propuesto identificar y apostar por dos objetivos. Son dos retos de futuro al mismo tiempo, dos compromisos de país, dos ejes tractores de la acción de todo el Gobierno. Estos dos ejes que consolidan el compromiso con las personas son el empleo juvenil y la innovación. Gazte enplegua eta berrikuntza bultzatzea gure lehentasunak dira legealdiaren bigarren zati honetan. Enpresak bizitatzen ditudanean, bi mezu hauek zabaltzen ditut. Aurrenekoa,
gazteei aukerak ematea enpresa beraren etorkizuna indartzea suposatzen duela. Bigarrena, berrikuntza enpresa guztietan izan dezakela bere espazioa, bere tokia, eta ezinbestekoa dela epe luzeko hazkundea sustatzeko. El primer reto es el empleo juvenil. Los elementos estratégicos relacionados son empleabilidad, formación para el empleo, movilidad, emancipación, lehen aukera, emprendimiento. Nuestro objetivo es reforzar y focalizar los programas dirigidos a impulsar el empleo juvenil, poniendo en valor lo realizado y adoptando nuevas iniciativas. Acabamos de presentar este mismo martes pasado en Consejo de Gobierno el informe balance de valoración del primer año de ejecución del programa Marco de Reactivación y Empleo. Los resultados son esperanzadores. Se ha incentivado la creación de 10.600 empleos a través de los diferentes programas e iniciativas de este plan, pero queremos hacer más. Queremos seguir reforzando nuestro compromiso con el empleo juvenil. Queremos reforzar la iniciativa Lehen Aukera, tanto en la universidad como en la formación profesional. Queremos potenciar el nuevo Lehen Aukera Contrato en Prácticas, en colaboración con los programas que pueda desarrollar el Estado en ejecución de los fondos europeos de garantía juvenil. Vamos a priorizar la estrategia de formación profesional dual. Vamos a incentivar los programas de emprendimiento juvenil en formación profesional y universidad. Todo ello lo queremos hacer desde la complicidad y el compromiso de los empleadores, es decir, de las empresas vascas, porque el empleo juvenil es un reto de país y un compromiso de todos. El segundo reto es la innovación. Los elementos estratégicos relacionados son proyectos estratégicos de investigación, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, Estrategia Europea Horizon 2020, Investigación Científica y Universitaria, proyectos de desarrollo tecnológico, internacionalización y competitividad. Acabamos de aprobar hace escasamente unos meses el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Horizonte 2020 y ahora nos toca trabajar para desarrollarlo y materializarlo. Tenemos que aprovechar la recuperación económica para reforzar el programa de captación de talento de Ikerbasque, los centros tecnológicos o los grupos de investigación universitarios y también para incorporar la innovación en la formación profesional a través de un contrato programa, identificar y visibilizar en su conjunto el esfuerzo de I+D en el ámbito sanitario, impulsar el nuevo programa de impulso a la fabricación avanzada y a la industria 4.0, incentivar el acercamiento de la investigación básica universitaria al mercado, reforzar el compromiso de los departamentos del Gobierno y sociedades públicas con proyectos de innovación pública o de investigación relacionados con sus áreas de competencia. Nuestra referencia es Europa. Nuestra estrategia de desarrollo sostenible, construida sobre 14 planes estratégicos aprobados y en marcha, se sustenta precisamente en los mismos pilares sobre los que se asienta el proyecto Europa 2020: crecimiento sostenible, crecimiento integrador y crecimiento inteligente, como he dicho antes. Nuestro plan de ciencia y tecnología tiene también los mismos fundamentos que el proyecto europeo de innovación Horizon 2020. Apuesta por la especialización inteligente RIS3, apuesta por la ciencia de excelencia, compromiso de recuperar el liderazgo industrial para dar respuesta a los retos sociales de Europa. También nuestra propuesta de autogobierno se basa en los mismos principios democráticos sobre los que se ha renovado la construcción de Europa: subsidiariedad, bilateralidad efectiva, respeto y reconocimiento mutuo para ejercer el derecho a decidir de forma pactada y mediante una consulta legal. Esto es posible y es deseable. En mi opinión, en pleno siglo XXI los conflictos políticos deben tener soluciones políticas, como hemos visto recientemente en Escocia y Gran Bretaña, en un impecable proceso de debate y participación democrática. Euskadi está planteando un nuevo estatus político para este nuevo tiempo. La ponencia de autogobierno avanza y nuestra expectativa es poder alcanzar un acuerdo interno integrador y que se plantee como base para un nuevo pacto con el Estado. En definitiva, el desarrollo humano sostenible, la estrategia de especialización inteligente y el nuevo modelo de autogobierno que defendemos tiene como referencia a Europa. Nuestro modelo es Europa.
Por último, me gustaría señalar tres claves de la actual situación institucional y política. Primera clave, estamos en campaña electoral y enfrentamos la siguiente realidad. Primero, la oposición trata de desgastar al gobierno vasco. Somos muy conscientes de nuestra posición de minoría parlamentaria y más conscientes todavía de las dificultades añadidas hasta la constitución de las nuevas instituciones resultantes de las elecciones del 24 de mayo y también de las próximas elecciones generales. Los ejemplos recientes han sido la retirada de la ley de administración pública, del proyecto de ley de administración pública, o el dictamen aprobado en comisión parlamentaria, en ponencia parlamentaria, en relación a la proposición de ley de vivienda. Somos conscientes de nuestra situación. Segundo, se trata de incorporar al Partido Nacionalista Vasco y también al Gobierno Vasco al listado de los partidos políticos o instituciones manchados por la corrupción. Los ejemplos se han acumulado recientemente, con una inusitada judicialización de la política. Solo, por ejemplo, Euskal Herria Bildu ha presentado 14 casos a los tribunales, el último, Bidegi, en Gipuzkoa, esta misma semana, cuando muchos, la mayoría de los 14 casos, de ninguno de ellos, no diría de todos, pero muchos de ellos no han prosperado. Tercero, se anteponen los objetivos partidistas a los objetivos de país en un año electoral. Todos los partidos coinciden en su estrategia de oposición y desgastar, y a esto se une el cierre de facto de la legislatura por parte del gobierno español, que no ha querido tratar de avanzar desde el acuerdo en los retos estratégicos fundamentales del nuevo tiempo en Euskadi: paz y convivencia y autogobierno. Mi mayor preocupación es que el bloqueo del gobierno español a cualquier avance desde el diálogo y la negociación responde a una estrategia deliberada. No tratan de tender puentes, sino de alimentar una pulsión recentralizadora. Ante este escenario, el gobierno vasco va a mantener la estrategia. Cumplimiento estricto de todos los acuerdos institucionales y políticos alcanzados, máxima transparencia y ejemplaridad, cumplimiento del código ético y de buen gobierno, extensión del compromiso con las personas a la apuesta por la innovación y el empleo juvenil como objetivos de la legislatura, cumplimiento del programa de gobierno en los tres ejes, reactivación económica y empleo como prioridad, plan de paz y convivencia, avance en el nuevo estatus político a partir de junio sobre las conclusiones y acuerdos de la ponencia de autogobierno. Hiru arlo hauetan zeregin ugari du. Bereziki, adostasunak zabaltzeko eta indartzeko. Herri erronken aurrean gaude, eta lehendakaria naizen aldetik, argi dut elkarrizketaren eta akordioaren bidean gabezia asko dugula. Azken finean, argi daukat garai berri honetan gizarteak elkarrizketa eta elkarlana eskatzen diguna. Nire itxaropena da maiatzaren ostean etorkizuna argitu egingo dela. Dena den, bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak bere ardura mantendu egingo du, gure gobernu programa betetzen jarraituko dugularik. Mila esker, denoi zuen arretagatik eta ondoren zuen galderei erantzuteko prest izango nauzu. Eskerrik asko. Más rápido posible, empezaremos el